Bienvenidos de nuevo al Cara a Cara, en noroestealdía.com. En primer lugar, tengo que agradecerle al invitado de hoy, Jesús Navarro Jiménez, su presencia, porque hace apenas una semana despedí a su padre. Y en estos momentos en los que hace poco que ha perdido un ser querido, es de agradecer doblemente el esfuerzo de estar aquí con nosotros. Y también decir que esta entrevista debería haberse realizado en uno de los balcones más bonitos que hay, sin duda, en el arco mediterráneo. Ahora mismo la cueva del puerto de Calasparra, con unas vistas al fondo, almadenes y todo un campo lleno de almendros en flor, es una de las vistas que les recomiendo, y si no conocen la cueva del puerto de Calasparra, les invito a que la conozcan, sobre todo si tienen hijos e hijas, porque es una experiencia inolvidable. Pero vamos a entrevistar, que es a lo que venimos a este cara a cara, a Jesús Navarro Jiménez, que ha sido alcalde de Calasparra durante más de 15 años, en octubre, si no recuerdo mal, dejó la alcaldía, y que es diputado regional por la comarca del noroeste. Un diputado que quizás haya sido de los más activos en el Parlamento de Cartagena. Con él vamos a hablar de las elecciones, indudablemente. Vamos a hablar de la irrupción de los dos nuevos grupos políticos que están rompiendo cierta hegemonía en las encuestas, como son Podemos y Ciudadanos. Vamos a hablar también de la comarca, porque saben que en este cara a cara defendemos que es necesario hablar de la comarca más que de municipios independientemente. Espero que esta entrevista les guste. Yo tenía personalmente mucho interés en entrevistar a Jesús, no porque lo conozca hace años, sino porque creo que es una de las personas, de esas voces autorizadas en la comarca, que tiene mucho que decir. Muchísimas gracias y espero que esta entrevista sea de su agrado. Jesús, termina la legislatura de la Asamblea Regional, una legislatura complicada. Y por eso yo creo que es más necesario que nunca hacer un balance de estos 4 años, cómo han afectado, las leyes que han afectado a la comarca del noroeste. Incluso hay algunos temas muy preocupantes, como es el tema de la arrendatura. ¿Cómo ves tú esta situación y cómo has visto estos 4 años desde la Asamblea Regional, sobre todo este último año prácticamente, que llevas dedicado en exclusiva como diputado regional? Bien, pues a nivel personal, para mí ha sido una experiencia gratificante. Es a lo largo de mi carrera política la primera vez que concurría a las elecciones y que era elegido diputado regional, aunque luego tengo que decir que la Asamblea pues me ha defraudado un poco. Me ha defraudado, entre otras cosas, porque la mayoría, el rodillo de la mayoría del Partido Popular, pues no ha permitido pues lo que es el juego político, y que las propuestas de la oposición, en muchas ocasiones, creo que casi en todas las ocasiones, propuestas novedosas, propuestas que mejoraban pues nuestra comarca, nuestra región, y que afectaban de una forma positiva a los ciudadanos, no han sido tenidas en cuenta, porque el PP pues ha sido inamovible, incluso casi estando de acuerdo con algunas propuestas que luego ha trasladado el Partido Popular, pues ha pasado el rodillo y no se han podido llevar a cabo. En cuanto a lo que ha representado esta última legislatura para la comarca, creo que ha sido una legislatura totalmente en blanco, ¿no? El PP hace tiempo que históricamente ha abandonado a la comarca del noroeste Río Mula. Somos la comarca más deprimida de la región de Murcia. El Producto Interior Bruto más bajo de la región de Murcia, y por otro lado, la comarca donde menos inversión por habitante y año se hace de toda la región. No son datos que yo me esté inventando, están ahí en las estadísticas, en los proyectos de inversión, en las infraestructuras, donde tenemos la comarca con menores infraestructuras a todos los niveles de la región, donde tenemos prometida desde el año 2007 una autovía, la Autovía del Norte, que nos comunica con el altiplano, con la Autovía de Madrid, con el altiplano y con el eje mediterráneo, con lo que es el arco mediterráneo. Cumplimiento o promesa incumplida de Valcárcel y del Partido Popular durante 3 legislaturas. En definitiva, no hay un proyecto de generador de empleo para la comarca, no hay una política de reindustrialización o de inversión pública y que facilite la inversión privada en la región. Y bueno, tengo que decir en eso, y creo que los oyentes, la gente que nos escuche, si hace un recorrido mental por los últimos 3 años, verá que ni en Caravaca, ni en Calasparra, ni en Cejín, ni en Bullas,
ni el Mula ni el río Mula, pues hay ninguna inversión que pueda destacar ni ninguna actuación que pueda destacar por parte del gobierno regional. Seguimos recibiendo las migajas, ¿eh? El Partido Popular hace tiempo que se olvidó de la comarca del noroeste, no le preocupa el noroeste. El Partido Popular cree que con la autovía del noroeste está cumplido está cumplida nuestras expectativas. Y tristemente, pues hace muchos años que se hizo la autovía del noroeste, autovía que por cierto es la única que estamos pagando doblemente, los ciudadanos del noroeste y río Mula. Si vemos el mapa de carretera y de autovía, es una vergüenza ver una parte, la que va desde Murcia al Valle del Guadalentín, en la zona de la costa, donde se entrecruzan multitud de autovías, algunas que están a punto de ser una ruina. Y sin embargo, pues en la comarca noroeste tenemos una única autovía, que es un desdoblamiento de la carretera y que además la estamos pagando con el famoso peaje sombra. Hay un porcentaje muy alto, Jesús, de que te vuelvas a presentar, ¿no?, por el Partido Socialista a diputado regional. Y hay una pregunta que siempre solemos hacer en este cara a cara, y es que la sensación que algunos tenemos de que no hay un concepto de comarca importante. Tú, que has sido alcalde durante 15 años, que eres diputado regional, esa sensación de que algunos profesionales, algunos colectivos tienen de que cada ayuntamiento va por su lado a la hora de ofertas de empleo, de polígonos industriales, ¿es una sensación o es una realidad de que falta comarca, hacer comarca? Me preguntabas, en línea con lo que estamos hablando, por la comarca, por el hecho comarcal o por el hecho diferenciar de la comarca del noroeste y del río Mula o de la circunscripción, pero en concreto tengo que decir respecto a la comarca, yo a lo largo de mis más de 15 años de alcalde, tengo un sentido de comarca, de hecho me siento comarcano, ya que nací en Moratalla, vivo en Calasparra desde los 5 años, estudié en el Instituto de Caravaca. Mi puesto de trabajo lo tengo en el Hospital de Caravaca, donde he estado más de 11 años, 13 años, y en definitiva, pues me duele, ¿no? Me duele la comarca. Yo soy de los convencidos de que uno a uno nuestros pueblos tienen muchos valores y una riqueza todavía por descubrir, ¿no?, a todos los niveles. Pero estoy convencido de que si juntamos todos los valores, los de Bulla, los de Moratalla, los de Cejín, los de Calasparra, los de Caravaca, pues y si lo juntamos también con Mula y con el río Mula, pues yo creo que tenemos un potencial bastante más importante. Es una pena que hayan fracasado proyectos comarcales, como donde estábamos implicados en concreto a nivel turístico, donde estaba la Mancomunidad de Servicios Turísticos, que estábamos compuesta por los 5 municipios del noroeste y Mula. Los 6 no entraban el resto de municipios del río Mula, los pequeños municipios de Pliego, Albudit y Campo del Río, pero era un proyecto muy interesante para poner en valor la comarca, para poner en valor todo el patrimonio, toda la riqueza cultural, turística, monumental, ambiental que tiene nuestra comarca. En definitiva, para hacer un proyecto turístico, un itinerario turístico, que no fuera el turismo de un día de ida y vuelta, o de venir a Caravaca, visitar el Santuario de la Cruz, visitar Calasparra o su santuario, o visitar el casco antiguo de Cejín de un solo día y de vuelta. Era un proyecto para poner en valor lo mucho que tiene nuestra comarca y, en definitiva, para que pudiéramos hacer paquetes turísticos que serían de gran atractivo y que lo siguen siendo de gran atractivo. Desgraciadamente, pues fracasó ese proyecto, entre otras cosas porque cuando se empezaron los recortes, uno de los primeros recortes fue este tipo de mancomunidades que tan buenos resultados habían dado tanto en el noroeste como en el resto de municipios. Tenemos otra experiencia que es la Mancomunidad de Servicios Sociales, donde estamos los 4 municipios del noroeste. Bulla no está en este caso, que está en el río Mula, que tenemos que decir que ha sido una de las mancomunidades que mejor ha gestionado los servicios sociales. Mancomunidad que, si nadie lo cambia, o si de aquí a final de año la ley de bases de régimen local no lo cambian, pues va a tener que disolverse, porque la nueva ley aprobada en solitario por el Partido Popular y en contra de todo el arco parlamentario, pues quita competencias, muchísimas competencias que son propias de los ayuntamientos, y una de las competencias es la de política social, que tan buenos resultados ha dado en esta comarca a través de esa mancomunidad a la que yo defiendo y defenderé pues en cualquier foro que sea necesario. Yo estoy convencido, que lo hemos comentado fuera de cámara, de que hay que seguir haciendo comarca, hay que apostar por proyectos de ámbito comarcal. Yo creo que debemos de dejarnos un poco el espíritu ese pueblerino, de lo local, del localismo, o sea, del nacionalismo local. Yo no creo en los nacionalismos,
de regiones ni de comunidades. Creo en que no hay fronteras, y si no hay fronteras ahora en toda Europa, ¿cómo vamos a hacer fronteras nosotros ni entre nuestras regiones ni entre nuestros pueblos? Hay proyectos que por sí solos no los puede desarrollar un solo municipio, proyectos que uniendo las fuerzas de los distintos municipios, indistintamente de quien gobierne, como lo hemos hecho en algunas ocasiones hasta ahora, pues son proyectos que pueden ser viables. Por otro lado, creo que como somos pueblos pequeños, aunque Caravaca es un poco más grande ya, pero seguimos siendo pequeños, pesamos poco. Como población y en el ámbito de la región, debemos de unirnos para reivindicar que el gobierno regional, sea del signo que sea, ponga sus ojos en el noroeste y nos devuelva, que haga discriminación positiva y que devuelva a esta región lo mucho que nos ha, no digo quitado, sino que no nos ha dado en los años anteriores o lo que no nos ha dado históricamente. Si no somos capaces de unirnos para reivindicar lo que nos corresponde como ciudadanos murcianos de primera que debemos ser, pues creo que lo vamos a tener muy difícil. De momento, el noroeste es una comarca de segunda. Los ciudadanos tenemos unos servicios y una infraestructura de segunda, y eso lo debemos de cambiar unidos todos los municipios, desde Campos del Río hasta Caravaca y hasta la última pedanía de cualquiera de nuestros pueblos. Jesús, la semana pasada, o hace 10 días, la Comisión Mixta del Hospital, por unanimidad, solicitaba que se invirtiera por primera vez prácticamente en el hospital, ¿no? En una UCI necesaria, en abrir 20 camas, en la compra de un escáner. Y en ese mismo momento, el Partido Socialista, liderado por ti en la comarca, se hacía eco de esa demanda y empezaba a liderar esa petición políticamente, porque es verdad que la Comisión Mixta puede decir una cosa, pero hay que invertir, ¿no? ¿Cómo está ahora mismo desde el Partido Socialista esa plataforma que anunciaste que se iba a crear? ¿Hay posibilidades reales para que la ciudadanía, para que los ciudadanos y las ciudadanas de la comarca del noroeste tengan esa UCI, esa ampliación de camas, que no seamos los últimos en ratio de número de camas por habitante y que tengamos unos mejores servicios? Pues efectivamente, casi pura coincidencia, y coincidencia en el tiempo con la propuesta de esa necesidad de ampliar los servicios de nuestro hospital de referencia, del Hospital Comarcal del Noroeste. Desde hace tiempo venimos detectando pues deficiencias, déficit, que también venimos acumulando desde hace muchísimo tiempo, prácticamente desde la apertura del hospital, pero que últimamente pues se han acentuado, ¿no? Nuestro hospital prácticamente está con los mismos servicios que tenía en el año 66. Sí que es verdad que se han puesto en marcha nuevos servicios, nuevas especialidades, que se han hecho unas obras de remodelación y ampliación en los años pasados. Pero, por ejemplo, en el número de camas tenemos que decir que el hospital tiene hoy, 2015, las mismas camas que tenía cuando se abrió en el año 1986. Que desgraciadamente, después de esa ampliación en la que se contemplaba y de hecho se construyeron 20 camas más para ponerlas al servicio de la comarca, pues esas 20 camas no se han puesto en marcha, no se están ocupando. Los espacios se han ocupado por despachos, por oficinas, por almacenillos. En definitiva, pues no se les ha dado el servicio asistencial para el que fueron construidos. También tenemos que decir, al igual que y nos solidarizamos nosotros justo el día después, aunque la convocatoria la habíamos hecho 15 días antes, de la constitución de esa plataforma en defensa de la sanidad pública, en la que venimos trabajando desde hace tiempo. Hemos contactado con entidades sociales, con sindicatos, con asociaciones, con colectivos, con personas individuales que están preocupadas por el deterioro de la sanidad pública y preocupadas por los aparatos, en este caso, obsoletos que tenemos en el hospital. Hablamos de ratio. La ratio media de camas por cada 1.000 habitantes en la región de Murcia está entre 2,2 y 2,4. Aquí en la comarca, 1,4. Pedíamos, al igual que la Comisión Mixta, pedíamos una ampliación inmediata de 20 camas, pero nuestro objetivo es solicitar la ampliación hasta 150 camas, con lo cual estaríamos en 1,9 camas por cada 1.000 habitantes, todavía muy por debajo por la media regional. Pero no solamente de camas estamos hablando, hospital que se colapsa cuando llegan las épocas de gripe, las épocas de invierno, con las enfermedades respiratorias, en ese periodo que va desde noviembre prácticamente hasta mayo, y que colapsan el hospital, colapsan las urgencias, colapsan la actividad quirúrgica,
hay que suspender actividad programada del hospital, y eso la verdad pues que genera pues un problema a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra región, de nuestra comarca, y eso va en detrimento de lo que es el proyecto público asistencial para los ciudadanos. Hay otra demanda histórica, que es esa UCI que hemos reclamado, que vamos a seguir reclamando, que igualmente reclamó la Comisión Mixta, esa UCI que nos permitiría, que los datos de los dos últimos años son que más de 250 personas ha habido que trasladarlas al hospital de referencia, fundamentalmente a la Risaca, más de 250 personas en los dos últimos años. Pero además de esos 250 hay otras más de 150 personas que, necesitando estar en la UCI, no se pueden trasladar porque la UCI de la Risaca está colmatada, está colapsada y hay que aguantarlos o mantenerlos aquí. Eso genera problemas añadidos al hospital. En primer lugar, una UCI pues dará garantía a los profesionales que tienen que hacer determinadas intervenciones o quirúrgicas fundamentalmente o plantear tratamientos con garantías, con mayores garantías para el paciente y para el médico, para los profesionales. ¿Qué nos permitiría esa UCI? Pues nos permitiría poder ampliar la actividad quirúrgica a otras especialidades, cirugía torácica, cirugía cardíaca, otras cirugías que ahora mismo no se hacen. Junto a esa UCI, pues hay posibilidades, y nosotros también reivindicamos esa ampliación de un nuevo quirófano, que se puede hacer con la estructura que tiene ahora mismo el edificio del hospital. También pedimos que se haga actividad quirúrgica por la tarde. Con muy poco dinero se puede poner en marcha la actividad quirúrgica, las peonadas, o que haya un turno de tarde de quirófano, pero eso es necesario. Primero ampliar el número de camas, si no es imposible o es inviable, aunque ese número de camas probablemente no tenga que estar abiertas todo el año. Tienen que estar abiertas de noviembre a mayo, y luego durante el verano pues acotar el número de camas y evitar pues que haya camas que no se estén o que estén infrautilizadas. Eso nos permitiría pues quitar listas de espera. Las listas de espera siguen siendo interminables, siguen siendo vergonzosas, superan los tiempos máximos permitidos por la ley, no solo las listas de espera quirúrgicas, sino las listas de espera de especialidades. Y bueno, en este caso creo que la UCI resolvería un problema importante para atender a los pacientes de la comarca, en la comarca, en su hospital de referencia, evitar el traslado de los pacientes y evitar los problemas colaterales que genera esos desplazamientos a Murcia o a otros hospitales. Problemas de desplazamiento de la familia, algunas veces con estancias larguísimas, problemas de conciliación de vida laboral, problemas de conciliación de vida familiar, un desajuste y un gasto adicional para las familias que no están pasando por su mejor momento. En definitiva, vamos a constituir, hoy tenemos otra reunión para donde la plataforma de defensa de la sanidad pública de Murcia y el colectivo de usuarios de la sanidad nos van a explicar, nos van a poner sobre la mesa un borrador de estatutos, nos van a echar una mano de cuál ha sido su experiencia, porque la idea nuestra es, justo después, pensábamos la semana próxima, pero está el puente de San José, lo vamos a posponer a la semana siguiente, donde ya vamos a convocar a todos los colectivos, asociaciones, sindicatos profesionales, personas individuales que estén preocupadas por la sanidad pública y por la situación en que se encuentra nuestro hospital, con el único objetivo de empujar todos en la misma dirección, para que nuestro hospital sea un hospital de primera, con unos servicios de primera, y decir que tiene unos profesionales de primera. Con todos estos servicios que estamos poniendo en marcha, el hospital podía recuperar en torno a 30 o 40 profesionales, trabajadores que se han perdido con motivo de los recortes, y que con un coste no muy grande se podían poner en marcha estos servicios sin aumentar muchísimo el capítulo, quiero decir, el presupuesto del hospital. En concreto, este año el hospital ha tenido un ahorro de más de 1 millón de euros, gracias a los profesionales, ahorro en medicamentos, ahorro que se puede aumentar con una actividad importante. Quiero hablar en nombre de los profesionales del hospital. La actividad quirúrgica en nuestro hospital es mayor que en otros hospitales, que en el área del Guadalentín, por ejemplo, aunque los datos y las listas de espera no se publican por esa transparencia, esa falta de transparencia del Partido Popular. Sabemos, a ciencia cierta,
que la actividad en el área del noroeste es mayor que en el área del Guadalentín. Probablemente, como la consejera es del Guadalentín y antes era gerente del área del Guadalentín y del Hospital de Lorca, pues no quiere publicar los datos porque probablemente le da un poquillo de sonrojo o de vergüenza que haya un hospital que con menos medios hace mayor actividad que uno con bastantes menos medios. Por cierto, decir que no niego yo que sea necesario, pero en este momento se está haciendo una remodelación del Hospital de Lorca, hospital que es bastante más moderno y más nuevo en construcción que el de Caravaca, y se está haciendo en este momento una inversión de más de 5 millones de euros, ampliando quirófanos, zona obstétrica, ampliando reanimación, ampliando esterilización, ampliando servicios que en los que nosotros somos deficitarios y que, desgraciadamente, los presupuestos de 2015 no contemplan ni un solo euro para inversiones o para ampliación en nuestro hospital. Únicamente he dicho que hay un ahorro importante. Los presupuestos en el capítulo 1 de personal se han reducido en más de 1 millón de euros. Sin embargo, pues incoherentemente se ha ampliado la partida de concierto con otros hospitales. Es decir, concierto con los hospitales privados del área de Murcia, más que el que podamos tener aquí privado. Eso significa pues que estamos haciendo una apuesta por la sanidad privada. Hoy además apareció una nota en el periódico donde el Tribunal de Cuentas pues da un varapalo a la comunidad autónoma por pagos indebidos a la empresa privada, a los hospitales privados, y al final eso pues tendrá consecuencias. Pero es triste que, habiendo una reducción importante del presupuesto del hospital, que ya estaba muy mermado, pues resulta que se amplía el presupuesto de conciertos. Eso es una apuesta clara por ir deteriorando, horadando la sanidad pública en beneficio de la sanidad privada. Yo no tengo nada en contra de la sanidad privada, ahí está para competir, pero lo que sí defendemos nosotros es la sanidad pública y de calidad, universal y de calidad. Y ese es uno de nuestros compromisos básicos en el programa electoral de todos los ayuntamientos de la comarca y de la comunidad autónoma. Tenemos la suerte, Jesús, que estos cara a cara están siendo reproducidos miles de veces, ¿no? Y para eso es una responsabilidad, pero también es una ocasión para dirigirnos a toda la gente que nos está escuchando. Y hay mucha gente que le gustaría que lo convencieras con el proyecto que sea el Partido Socialista, con el que lleve a las próximas elecciones autonómicas. Dale tres motivos para confiar en el Partido Socialista en la comarca del noroeste. Tres motivos para que los ciudadanos y las ciudadanas del noroeste voten al Partido Socialista. Yo creo que hay más motivos. Yo te voy a dar algunos, y a lo largo de la precampaña y la campaña yo creo que le vamos a dar motivos suficientes a los ciudadanos del noroeste para que confíen mayoritariamente en el Partido Socialista, a nivel local y a nivel regional. A nivel local, porque creo que vamos a presentar unos candidatos y unas candidaturas totalmente limpias. Ningún imputado en nuestra lista. Nadie que tenga cuitas pendientes con la justicia va a estar en una lista del Partido Socialista. Nosotros presentamos gente honesta, gente trabajadora, gente que ama a su tierra, a su pueblo, a su ciudad o a su comarca, y que va a poner todo lo mejor de sí mismo para trabajar por y para los ciudadanos del noroeste. Una de las cuestiones básicas y que va a ser prioridad para nosotros, el empleo. El empleo. Un programa de empleo para las zonas desfavorecidas, en este caso para la nuestra, que entramos de lleno en esas zonas más desfavorecidas y con niveles más altos de desempleo de toda la región. Un proyecto que abarque no a un municipio del color político, si es el nuestro, un proyecto que abarque a todos los municipios, sea del color político que sea, sea el alcalde del color que sea. Un proyecto, sobre todo, que va a apostar por el empleo para los jóvenes y por el empleo para las mujeres y para los mayores de 45 años. Nosotros hemos presentado un plan de empleo para mayores de 45 años a través de los ayuntamientos, para que ninguna familia, de los miles de familias que hay en la región y en los cientos de familias, miles diría yo, que en la comarca, donde todos sus miembros están en paro, para que como mínimo una persona de esa familia trabaje y tenga un sueldo. Y donde haya una rotación, que todas esas familias y todos los miembros de esa familia, pues de una forma concatenada, tengan un empleo a través de los ayuntamientos. De ahí, por eso vamos a necesitar y vamos a pedir la colaboración estrecha de los municipios, sean del color que sean. Las infraestructuras, una cosa esencial.
Nosotros sí que nos comprometemos a esa autovía del norte, ese eje económico que es la autovía Venta del Olivo, Venta Cabila o Venta del Olivo Caravaca, para esa conexión con Andalucía y esa conexión con el Levante y con Cataluña o con Europa, ese arco mediterráneo, ese estamos convencidos que es el eje de desarrollo económico de esta comarca. Y junto a ese eje económico, lo que vamos a intentar, lo que vamos a proponer, es un plan de reindustrialización, un plan de reindustrialización para cada uno de los municipios, pero también pensando en las peculiaridades, en las singularidades de cada uno de nuestros municipios. Nosotros tenemos aquí potencial en varios sectores. Tenemos que seguir apostando por la agricultura, por la industria agroalimentaria, donde hemos sido y podemos ser de nuevo uno de los sectores importantes. Tenemos que seguir apostando por nuestro sector industrial, nuestro sector de la piedra natural y del mármol. Tenemos que seguir apostando y mejorar el calzado, la industria del calzado, que se está desarrollando de una forma importante en Caravaca, sobre todo en Caravaca, pero es que en cada uno de los municipios tenemos particularidades a nivel industrial que se pueden ir desarrollando, y generando actividad económica y empleo. Si hay una situación de salida hacia el extranjero de muchísimos jóvenes en Murcia, más de 3.000 jóvenes han salido en el último año de Murcia hacia distintos países de Europa y del mundo, pues en nuestra comarca esa situación se da de una forma más grave todavía. Tenemos que desarrollar actividad económica, empleo especializado, para que los jóvenes mejor preparados no se tengan que ir, no solamente que se tengan que ir a Europa, sino que no se tengan que salir de nuestra región y que no salgan de nuestra comarca. Tenemos que darle una oportunidad a esos cientos de jóvenes que tienen una preparación excepcional y que desgraciadamente sus pueblos o nuestros pueblos no tienen capacidad para darle lo que necesita. Hay otra apuesta importante, junto a la agricultura, a la industria agroalimentaria, junto a la industria en general, donde se pueden desarrollar otros sectores que también tienen su importancia en nuestra comarca, pues yo creo que el turismo. El turismo puede ser una de las patas del desarrollo de nuestra comarca, tiene que ser un turismo. Pero un turismo, buscar un turismo de calidad, un turismo que no sea de un solo día, que no sea un turismo estacional de determinadas épocas, y un turismo que a lo largo del año genere actividad económica y empleo en todos y cada uno de los municipios de la región. Con ese proyecto que hablábamos anteriormente, de hacer un proyecto turístico comarcal, de presentar paquetes turísticos, de que no vaya cada uno por su lado creyendo que solo individualmente le va a resultar mejor que yendo con los demás, ese es un error histórico y que creo que lo hemos pagado, haciendo una apuesta por el turismo rural. Esta comarca encabezada por Moratalla y por Caravaca, fuimos los pioneros en el turismo rural de la región de Murcia. Turismo rural que está totalmente abandonado por el Partido Popular. Cuando vemos las partidas de turismo de la Consejería de Turismo o de la Dirección General de Turismo, vemos que para turismo rural no hay absolutamente nada, que no se promociona el turismo rural, que prácticamente se ha dejado a total y absoluto abandono al turismo rural. Turismo rural en los que destacamos, en los que Moratalla destaca como destino turístico a nivel nacional, entre los mejores destinos turísticos rurales de España, está en el top 10 de los servicios turísticos. Y de Caravaca, Cejín, Bulla, Calasparra se ha desarrollado menos ese turismo rural, pero Calasparra puede complementar perfectamente los valores que tiene con los de Caravaca, con los de Moratalla, y convertirnos en un referente a nivel nacional y a nivel internacional de turismo rural. Tenemos todos los mimbres para hacer los mejores efectos en turismo. De turismo religioso, pues tenemos el emblema de Caravaca, el santuario de Calasparra. De turismo de aventura, de turismo de naturaleza, pues somos el corazón ambiental mejor conservado de la región de Murcia, junto con Sierra Espuña. Ahí tenemos un potencial enorme y una posibilidad de que el turismo, ese turismo de calidad, y donde haya un turismo profesionalizado, que hasta ahora pues ha faltado esa formación y esa profesionalización de los responsables del turismo, pues sea uno de los pilares económicos. Y bueno, pues yo creo que son suficientes motivos. Hay una cosa que yo creo que va a ser otro motivo importante, y es que el Partido Socialista ni a nivel local, ni a nivel comarcal, ni a nivel regional va a prometer nada que no pueda cumplir.
Vamos a oír de los megaproyectos, de los proyectos megalómanos, que luego se quedan ahí en estructuras de hormigón, proyectos que pues se venden a bombo y platillo y que luego se quedan en nada. Aquí tenemos ejemplos de muchos de esos proyectos que están totalmente olvidados, que se han vendido a bombo y platillo y que luego, pues si te vi, no me acuerdo. Eso es muy dado, el Partido Popular en las últimas legislaturas ha sido muy dado a nivel local y a nivel regional y a nivel comarcal de prometer grandes infraestructuras para nuestra comarca y luego dejarnos, como coloquialmente decimos aquí en la comarca, con el culo al aire. Jesús, todas las últimas encuestas irrumpen dos fuerzas políticas que anuncian todos los medios de comunicación que van a romper el bipartidismo, como son Ciudadanos y Podemos. La corrupción del Partido Popular, en la región de Murcia en concreto, que también el caso de los ERES en Andalucía ha hecho mucho daño, pero como estamos en la región de Murcia, creo que ha tenido mucho que ver en esa irrupción. La ciudadanía está boquiabierta, entre los que me encuentro yo, cuando ves a un alcalde de Murcia y todopoderoso secretario general del Partido Popular que se ha tirado años sin sacar dinero del cajero. Hace poco también saltaba la noticia que el mismísimo delegado del gobierno se ha tirado varios años también sin sacar dinero. Esa irrupción de Podemos y Ciudadanos, que todos coincidimos que la corrupción tiene mucho que ver en ello, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué papel crees que pueden jugar? ¿Si verdaderamente van a ser partidos bisagra a la hora de la gobernabilidad? ¿O van a ser partidos que el suflé ahora mismo está muy alto por el cabreo, pero a la hora de votar van a bajar un poco realmente su porcentaje que le dan las encuestas? Yo creo que lo he comentado contigo y con alguna gente y en distintos foros he comentado que después de la crisis nada iba a volver a ser igual, ¿no? Y en el plano político está claro que no va a ser nada igual, igual que antes. Han irrumpido nuevas fuerzas políticas, yo creo que va a haber movimientos en el electorado. Bien decías tú de que la corrupción ha generado esta salida a la pista o al panorama electoral de nuevos grupos como Podemos, como Ciudadanos, como otros grupos, Vox y otros grupos que parece que están que se han diluido. Está claro que la corrupción es el caballo de batalla en la región de Murcia. Aquí estamos hablando de un partido, de un gobierno monolítico que ha gobernado la región a su antojo durante 20 años, donde aflora la corrupción por cada uno de los rincones, por los cuatro rincones de la región de Murcia, donde vemos imputados más de casi la mitad de los ayuntamientos del Partido Popular, donde están imputados o preimputados el que fue presidente de la comunidad autónoma, los consejeros, el delegado del gobierno, el alcalde de Murcia, la alcaldesa de Cartagena. En definitiva, pues creo que la cúpula del PP en este momento es una cúpula de gente con cuitas pendientes con la justicia, ¿no? Pues la justicia decidirá. Pero es triste que eso ha hecho un daño importante a la credibilidad política de todos los políticos, pero ha hecho sobre todo un daño irreparable a la democracia, ¿no? A lo que era el concepto, la ilusión democrática que tenemos los españoles después de ese periodo negro de dictadura y donde pues ahora pues la democracia está en su momento más bajo y la credibilidad de la clase política en el momento más bajo. Tenemos una obligación todos que es la regeneración democrática, la regeneración de los partidos. El Partido Socialista, que también ha tenido corruptos entre sus filas y que estamos viendo la situación de los seres que nos duele, pero se han tomado medidas y creo que se están tomando medidas. El Partido Socialista, con su secretario general a la cabeza, ha puesto una medida de transparencia, ha puesto a disposición pública las declaraciones de la renta, el patrimonio de todos los diputados. Nosotros hemos puesto, los socialistas o responsables del Partido Socialista a nivel de Murcia, hemos puesto nuestro patrimonio a disposición de todos los ciudadanos para que sepan cuál es nuestra situación económica. Diferente a la del el señor Cámara y el señor Bascuñana, que se han permitido el lujo de durante varios años no meter la tarjeta al cajero. Yo creo que eso es inconcebible para los ciudadanos de a pie. Es inconcebible que alguien esté durante cuatro años sin sacar ni un euro de la cartilla, para que nos entiendan los ciudadanos. ¿De dónde viven? Yo creo que a diario, todos los ciudadanos, si no a diario, casi a diario, tenemos que ir al cajero con la tarjeta o con la cartilla o al banco a sacar dinero pues para pagar o pagar nuestros gastos corrientes y para pagar nuestros gastos de actividad diaria. Yo me gustaría que el Partido Popular y su cúpula explicara de qué han vivido estas personas,
y cuál ha sido la acumulación de esas cantidades que tienen en las cuentas corrientes. Por otro lado, el Partido Popular, el Partido Socialista, ha puesto en marcha un código ético que no va a permitir que ningún imputado vaya en las listas electorales. Los imputados no caben en el Partido Socialista. Cualquiera que se demuestre que ha hecho una irregularidad, no solamente que no vaya en las listas, sino que va a ir fuera del partido. Y ahí ni le va a temblar el pulso al secretario general Pedro Sánchez, ni le va a temblar el pulso al secretario general ni a la Ejecutiva Regional, ni nos va a temblar el pulso a los responsables políticos del Partido Socialista. Y en cuanto a lo que me planteaba de Podemos, yo respeto a todo el mundo, a Podemos, a Ciudadanos, a cualquier partido político, cualquier partido que sea democrático. Creo que en el juego político cabemos todos y cada uno tiene que apostar por... Creo ahora mismo que hay una burbuja, producto de la indignación, del cabreo general, latrocinio y de este mundo corrupto al que nos ha sometido el Partido Popular. Hoy nos desayunamos y ayer en esa connivencia el presidente de una comunidad reunido con comisarios pactando no sé qué prebendas, pues una actitud que no habla de un país democrático, habla más de un país que se parece más a Sicilia o a la mafia siciliana, donde hay connivencia entre la policía y un presidente de una comunidad, la Comunidad de Madrid, donde el Ministerio del Interior tiene conocimiento de esos chantajes y esas actitudes mafiosas y esas declaraciones que sonrojan a los extraños. No, es que había que hacer un chanchullo para que no se notara que me regalaban el chalet de 750.000 euros. La verdad, cuando hay miles de familias que cada día están perdiendo su vivienda, familias con hijos, con niños pequeños, familias, abuelos, personas mayores que han estado toda su vida ahorrando y trabajando para tener una casa y que de la noche a la mañana se quedan sin casa, cuando ven esas actitudes de la clase política, la verdad es que se indignan, con razón, con razón. Y la verdad es que apoyan a los partidos, un poco a los partidos que hablan de la regeneración. Pero es que nosotros también hablamos de regeneración. Nosotros hablamos de regeneración, de sensatez, de sentido político, y tengo que decir con gran orgullo, los grandes cambios sociales que se han producido en España se han producido cuando ha gobernado el Partido Popular, el Partido Socialista. Los grandes cambios en nuestros municipios se han producido, en la mayoría de los municipios de España, es cuando llegó la democracia y cuando llegó el Partido Socialista a los municipios. El resto, pues ha sido una apuesta por el desarrollismo, por la megalomanía, por los grandes proyectos que luego nos han llevado donde nos han llevado, y no por la atención a las necesidades básicas y reales de los ciudadanos. Nosotros hay un compromiso con respecto a esto, quiero apuntar, y es que hemos dicho, nuestros pueblos van a ser y ciudades van a ser pueblos y ciudades con desahucios cero. No vamos a permitir que ninguna entidad bancaria desahucie a ninguna familia hasta que no haya posibilidad de darle una vivienda alternativa. Eso lo hemos propuesto a nivel regional, a nivel local y a nivel nacional. Estos desahucios, hasta que una familia no tenga una vivienda alternativa, no se va a desahuciar a nadie. Vamos a denunciar la corrupción del Partido Popular, venga de donde venga, en los municipios, en la comunidad autónoma y a nivel nacional. Y yo creo que eso va a ser una realidad en los próximos... Tu responsabilidad en el partido ahora mismo también es coordinar un poco todo el tema de las elecciones, y me muerdo la lengua, es decir, no puedo terminar sin que hagamos una porra, en la que yo también voy a participar. Sobre cuáles van a ser los resultados en los 5 municipios de la comarca, no por número de concejales, sino cómo lo ves tú, y también en cuanto a los 4 representantes que elige la comarca del noroeste a la Asamblea Regional. Y en esa clave, te adelanto, yo creo que los partidos que no tradicionales, como son el Partido Popular y el Partido Socialista, que hasta ahora han tenido las mayorías en los distintos ayuntamientos, se van a ver obligados a pactar, en la inmensa mayoría de ellos, con nuevas fuerzas políticas, desde Izquierda Unida, que también es un partido histórico ya, a Ciudadanos y a Podemos. Pero yo siempre he defendido esa postura, pero tú, como conocedor del tema, desde la cabeza más que desde el corazón, porque si me lo hablas desde el corazón vas a decir que va a ganar el Partido Socialista los 5 ayuntamientos. ¿Cuál crees que va a ser el resultado de las próximas elecciones autonómicas y municipales? Eso va a ser una realidad en el noroeste, porque yo estoy convencido
con el corazón, porque lo siento, y con la razón, porque esa apuesta que hacías tú, creo que el Partido Socialista va a recuperar mucho espacio en el noroeste. El Partido Socialista está en condiciones, y lo decía en las anteriores preguntas, va a presentar unas candidaturas limpias, transparentes, de personas honestas y que no tienen cuitas pendientes con la justicia. Personas honradas y trabajadoras que lo han demostrado en su anterior actividad y que lo van a demostrar cuando ahora en el periodo este preelectoral y cuando sean alcaldes o alcaldesas. Yo estoy convencido que vamos a gobernar en la mayoría de los municipios del noroeste. En la mayoría de los municipios del noroeste. Quiero repetirlo para esa porra a que todos los días. Y en cuanto a los resultados, a la Asamblea Regional, en cuanto a los resultados de los cuatro diputados, ahí creo sinceramente que va a haber un empate. Creo que va a haber dos diputados del Partido Popular y dos diputados del Partido Socialista. El Partido Socialista, que en la anterior elección perdió un diputado, había dos y dos, perdimos uno, en este momento hay tres diputados del Partido Popular en la circunscripción y uno del Partido Socialista. Yo estoy convencido que con ese avance que se va a producir en todos y cada uno de los municipios de la circunscripción vamos a recuperar ese segundo diputado y la situación final creo que va a quedar, sinceramente creo que van a ser dos diputados del Partido Popular y dos del Partido Socialista. Pues hasta aquí la entrevista con Jesús Navarro Jiménez. Yo solamente agradecerle su presencia, sus respuestas, que creo que están hechas con el corazón, e invitarles a que vean este cara a cara en elnoroestealdia.com. Muchísimas gracias y hasta otro cara a cara.